En el año 1892, un crimen macabro golpeó a los habitantes del Escorial. Un pequeño monaguillo de 8 años murió a manos de un salvaje o salvajes, dejando al pequeño muerto en la profundidad del bosque, donde hoy se erige una gran cruz de piedra. En la actualidad, el crimen quedó sin resolver. Hoy hablaremos del crimen del niño Pedrín. Tendríamos que remontarnos en el tiempo y viajar a la mañana del 25 de diciembre del año 1892. El pequeño Pedrín Bravo y Bravo salió de su casa en dirección al monasterio para realizar las labores propias del oficio de monaguillo, donde también estaban sus otros dos hermanos. La noche cayó rápidamente sobre el monte de Bantos, y su madre, al ver que era tarde y no regresaba, advirtió a su padre de la extraña desaparición, y este alertó a su vez a los vecinos del pueblo y a la Guardia Civil. El pequeño desapareció sin dejar rastro. Pasaron días enteros buscando al niño sin resultado. La familia desolada desconocía el porqué de esta desaparición, llegando a creer que la habrían secuestrado. La tragedia llegó el 10 de febrero de 1893, cuando unos cazadores que frecuentaban el monte de Bantos hallaron un pequeño cadáver en avanzado estado de descomposición, con el torso hueco y con uno de los ojos saltados, que después identificaron como el del niño desaparecido. Su cuerpo fue enterrado el 14 de febrero. Los investigadores de la época determinaron que el niño había permanecido atado de pies y manos, fue violado y posteriormente asesinado. El móvil del asesinato se desconoce, ya que la investigación de entonces no supo dictaminar si tal atrocidad fue obra de un desequilibrado o de un loco. Las pesquisas recayeron sobre un delincuente común conocido como el Chato del Escorial. El susodicho era epiléptico y tenía antecedentes por intentos de violación a una joven primero y a otro joven después. La Guardia Civil interrogó a este, a su cuñado y a su hermanastra, sin llegar a tener pruebas fehacientes de que el Chato tuviera algo que ver, siendo aún así acusado del crimen. Cerca del cadáver del niño se encontró un pañuelo que tenía las iniciales JG, y al enseñar a la policía la prueba a una de las hermanas de Julián, ella misma reconoció el pañuelo. Se registró la casa y se encontraron unas esterillas mojadas con restos biológicos y pelos rubios que determinaron que pertenecía a Pedrín, aunque obviamente no podía determinarse como hoy puede hacerse. La edición blanco y negro del 30 de diciembre de 1893 recogía lo siguiente. El Chato no acusó a nadie durante el proceso. Cuando el aspecto del patíbulo se alzó ante sus ojos, que aún veían, y ante su agreste juventud, fulminó acusaciones terribles que se creyeron palabras de un loco. Hubiera sido un tremendo escándalo que fuesen palabras de un cuerdo. El Chato se salvaba del garrote por loco, porque estaba atarazado por el espantoso mal de la epilepsia. Su voz era una voz sin eco. Otra hipótesis apunta a que lo secuestraron dentro del monasterio. Es decir, el niño llegó a su destino, y los monjes pudieron encubrir el secuestro o hasta participar en el asesinato. Esta idea nace de Emilio Carrere Moreno, poeta, periodista y narrador español que escribió sobre los hechos en sus poemarios Románticas y El Caballero de la Muerte, donde explica cómo Julián García cumplió una condena de 23 años y este quedó ciego acabando en la mendicidad por las calles de Madrid, donde gritaba: «Los frailes, fueron los frailes». A todo aquel que tras todos estos años todavía se acordaba y le recordaba de aquella hora atroz en el monte Bantos. Se cree que el asesinato se produjo para extraerle la sangre como remedio de una cura para la tuberculosis. Como recuerdo de esta gran tragedia, se erigió una gran cruz de piedra con la leyenda: «El 10 de febrero de 1893 fue hallado en este sitio el cadáver del desgraciado niño Pedrín».
Del Chato del Escorial, lo poco que se sabe de él es que quedó ciego. ¿Quién sabe si por la atrocidad que cometió recibiese un castigo divino? Lo que sí es seguro es que acabó sus días mermado, viejo y ciego, pidiendo limosna por las calles de San Bernardo y de la Flor en Madrid. Otra versión que tiene su aquel es que se dice que los cazadores, cuando encontraron al niño, vieron que junto a él había una sombra negra a la que tuvieron que espantar a tiros. Se dice, se cuenta, que esta sombra habría querido raptar a Pedrín para llevarlo al inframundo por una de las muchas puertas que justamente está dentro del Escorial, y al no haber podido hacerlo, le había matado salvajemente y condenando su espíritu a quedarse protegiendo su propia cruz. Pero, como dijo Rudyard Kipling en el libro de la selva, eso es otra historia. Si te ha gustado mi vídeo, por favor dale like, me ayudará a mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un siguiente vídeo. Hasta pronto.